Muy buenas tardes a todas y todos. Me permito dar inicio a la sesión pública a distancia de esta primera sección de la Sala Superior, que corresponde al martes 10 de noviembre de 2020, utilizando herramientas tecnológicas. Por eso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 12 de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11 fracción segunda y séptimo transitorio de su reglamento, damos inicio formal a esta sesión pública a distancia, para lo cual solicito al señor secretario nos indique si existe quórum legal para dar inicio a esta sesión a distancia. Sí, señor presidente, existe quórum legal para llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente a la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por la presencia de la señora magistrada y de los señores magistrados presentes. Habiendo quórum legal, le solicito que dé cuenta del orden del día. Sí, señor presidente, doy cuenta con los asuntos de las notas informativas 50 y 51. Acuerdo de 3 de noviembre de 2020 dictado en el juicio contencioso administrativo 107/18-02013/1761/18-S10203. Parte actora Ismael de la Vara Ramírez, por medio de la cual se deja sin efectos la sentencia de 11 de diciembre de 2018 emitido para dar cumplimiento a la ejecutoria de 17 de julio del 2020 dictada en el juicio de amparo directo de A 402/2019 del índice del 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Asimismo, doy cuenta con el acuerdo de 4 de noviembre de 2020 dictado en el juicio contencioso administrativo 4015/15-17019/895/15-S10104. Parte actora Corporativo Basie SC, por medio del cual se deja sin efectos la sentencia de 28 de junio del 2018 emitido para dar cumplimiento a la ejecutoria de 28 de agosto del 2020 dictada en el recurso de revisión fiscal RF 407/2018 del índice del 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Están a nuestra consideración estos dos acuerdos. Le solicito a la señora magistrada y a los señores magistrados que nos manifestemos por la vía económica. Perfecto, quedan aprobados. Sí, magistrado, doy cuenta con el asunto número 2, cumplimiento de ejecutoria dictado en el recurso de revisión fiscal RF 44/2019 del índice del 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, relacionado con el juicio contencioso administrativo 21.593/15-17-12-5-1892/17-10204. Parte actora, desarrolladora Homex SAP DCB, autoridad demandada, Administración de Fiscalización de Grandes Contribuyentes, diverso 5 del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrada doctora Nora Elizabeth Urbillenegre. Está en nuestra consideración. Señora magistrada y doctora Nora Elizabeth Urbillenegre, ¿tiene usted la palabra? Gracias, magistrado presidente. Compañeros magistrados, procedo a justificar la propuesta que está en nuestra consideración. En la sentencia del 24 de octubre de 2017, esta primera sección de la Sala Superior declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada bajo el argumento que la autoridad demandada no verificó la actualización de la obligación fiscal reclamada al accionante en términos de los artículos 17 y 18 fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la medida que no señaló cómo y cuándo obtuvo la parte actora la cantidad de 452 millones por concepto de ingresos por uso de marca, respecto de los cuales se reclamaba que se encontraba obligada a acumular y, por ende, al pago del título del tributo respectivo. Para llegar a tal conclusión, se indicó que si bien la actora presentó declaración anual normal donde señaló tales ingresos, lo cierto es que posteriormente presentó declaración complementaria donde los redujo al haber existido supuestamente un error en la declaración, lo que además se corroboraba con la coincidencia entre el dictamen de estados financieros y lo señalado en la prueba pericial contable desahogada en el juicio. Inconforme con esta determinación, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal y fue resuelto por el 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito mediante ejecutoria de 20 de mayo de 2020 en el sentido de declararlo procedente y fundado. En
En el considerando séptimo se procedió a dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha 20 de mayo de 2020, analizando el concepto de impugnación tercero hecho valer por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en que manifestó que si bien era cierto, en el ejercicio de 2007 obtuvo ingresos por uso de marca, lo cierto era que únicamente fue por la cantidad de 160 millones, lo que incluso se corroboraba con la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, las pólizas de ingresos, folios del libro mayor y folios del libro diario, que resultó ilegal que la autoridad le determinara ingresos por la cantidad de 452 millones, siendo que los mismos, si bien fueron declarados por error para efecto del ejercicio fiscal 2007, también lo era que en ningún momento fueron efectivamente percibidos, puesto que estos derivaban de diversos contratos de licencia cuya vigencia inició en 2008, a diferencia de aquellos correspondientes a la cantidad de 160 millones que fueron acumulados al haber sido efectivamente percibidos, que negaba lisa y llanamente haber obtenido los ingresos por el monto total de 452 millones, que lo anterior lo acreditó con los contratos de licencia, con las declaraciones hechas ante fedatario público de los representantes legales de las empresas licenciatarias, que por tanto, si bien de los papeles de trabajo que revisó la autoridad se apreciaba la cantidad observada, lo cierto era que evidentemente los mismos se modificaron con la declaración complementaria, por lo que la autoridad administrativa, a juicio de la parte actora, aplicó indebidamente el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, al basarse en hechos que no ocurrieron y que aprecia erróneamente. Se propone declarar parcialmente fundados los argumentos de la actora, atendiendo a los siguientes razonamientos. Analizados los motivos y fundamentos de la resolución impugnada, se apreció que la actora negó lisa y llanamente haber cobrado parcial o totalmente las contraprestaciones o que pudo legalmente exigir su pago por la cantidad de 452 millones. Y con el fin de acreditar su dicho, exhibió diversas documentales, entre las que destacan los contratos de autorización de uso de marca celebrados con las empresas, proyectos inmobiliarios de Culiacán, SADCB, Casas Beta del Norte, SDRLDCB, Homex Atizapán, SADCB, Altos Mandos de Negocios, SADCB y Aerohomex, SADCB en su carácter de licenciatarias, los cuales cobraron vigencia hasta el año de 2008, así como las declaraciones hechas ante fedatario público por los representantes legales de tales empresas, donde reconocieron que en el ejercicio fiscal de 2007 no habían tenido operaciones con la actora. Se considera que ante la negativa lisa y llana formulada por la actora, la autoridad demandada exhibió las pruebas para desvirtuarla y acreditar que la actora sí percibió los ingresos que debió acumular para efectos del impuesto sobre la renta en cantidad de 427 millones por concepto de otorgamiento de uso de marca a la contribuyente Proyectos Inmobiliarios de Culiacán. Por lo que hace a la cantidad restante por el monto de 26 millones, se propone determinar que la actora sí logró desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada. De un análisis integral de las pruebas ofrecidas, se propone considerar que las mismas resultaron suficientes para acreditar que durante el ejercicio 2017, la actora no percibió la cantidad de 26 millones mencionada por concepto del otorgamiento de uso de marca por parte de las empresas licenciatarias Casas Beta del Norte, SDRLDCB, Homex Atizapán SADCB, Altos Mandos de Negocios SADCB y Aerohomex SADCB y Superabastos Centrales Comerciales SADCB. ¿Ello es así? Pues a diferencia de lo ocurrido respecto del licenciatario Proyectos Inmobiliarios de Culiacán SADCB, donde dicho tercero reconoció haber efectuado pagos a la actora, la autoridad en el caso de los 26 millones no exhibe las pruebas para desvirtuar y acreditar lo contrario. Únicamente sustentó su determinación en la declaración anual, así como en el papel de trabajo denominado facturación de desarrolladora Homex SABDCB por uso de marca, documentos que dejaron de tener efectos con la presentación de la declaración complementaria. En consecuencia, se determinó que la autoridad demandada no acreditó que se hubiera actualizado la obligación fiscal reclamada al accionante en términos de los artículos 17 y 18, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a los ingresos por uso de marca en cantidad de 26 millones. En mérito de lo expuesto, se propone declarar la nulidad de la resolución impugnada únicamente por lo que se refiere a la determinación de ingresos por uso de marca en cantidad de 26 millones y, en consecuencia,
se especifica que si la autoridad decide emitir una nueva determinante de crédito, deberá hacerlo en el plazo de 4 meses, sin que pueda considerar nuevamente como ingresos acumulables por concepto de uso de marca la cantidad aludida. Es cuanto, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, señora magistrada Nora Elizabeth Urbichenel. ¿Está a nuestra consideración? Si nadie desea hacer uso de la palabra, por favor, tome usted la votación, señor secretario. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls, responda. Perdón, con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia. Magistrada Urbillenel. Con la ponencia. Magistrado presidente. Con la ponencia. Resultó aprobada la ponencia por unanimidad de 5 votos y se resuelve. Resolutivo primero. La parte actora aprobó parcialmente los extremos de su pretensión. En consecuencia, resolutivo segundo. Se declara la nulidad de la resolución impugnada descrita en el resultando primero de esta sentencia únicamente por los montos detallados en el último considerando del presente fallo por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. Resolutivo tercero. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítese copia certificada de la presente sentencia al 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, en testimonio al cumplimiento dado a la ejecutoria de 20 de mayo del 2020, dictada en la revisión fiscal RF 44/2019. Resolutivo cuarto, notifíquese. Doy cuenta con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo DA 329/2019 del índice del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito relacionado con el juicio contencioso administrativo 947/16-13019/1647/17-S10304. Parte actora, Gasolineros Unidos de Irapuato SADCB. Autoridad demandada, administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato 1 del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrado Guillermo Valls, responda. Está a nuestra consideración. Tiene la palabra el señor magistrado Guillermo Valls, responda. Gracias, presidente. Me permitiré hacer una breve síntesis del asunto puesto a nuestra consideración, en el cual se da cumplimiento a la ejecutoria dictada el 28 de septiembre de este año, emitida por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en el DA 329/2019. La resolución impugnada en el presente juicio la constituye la contenida en el oficio con terminación 0187 de fecha 11 de enero de 2016, mediante la que el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato 1, en cumplimiento a la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2014 y la aclaración de sentencia del 25 de agosto de 2015, dictadas por la segunda sección de esta sala superior, determinó un crédito fiscal a la empresa Gasolineros Unidos de Irapuato, Sociedad Anónima de Capital Variable, en cantidad total de 149,826,411.21 pesos, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, multas y recargos, así como un reparto de utilidades en cantidad de 10,498,502.31 pesos. En la sentencia que emitió esta sección el 11 de diciembre de 2018 y que se deja sin efectos por virtud del amparo, se reconoció la validez de la resolución impugnada al considerar infundados e inoperantes los conceptos de impugnación planteados por la actora. Y conforme con dicha sentencia, la parte actora promovió juicio de amparo, del cual, como mencioné, tocó conocer al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual, mediante ejecutoria dictada el 28 de septiembre de este año, otorgó el amparo a la hoy actora esencialmente porque el Tribunal de Alzada consideró que en el estudio de los conceptos de impugnación, tercero y cuarto del escrito de demanda, no se resolvió la cuestión efectivamente planteada. Es decir, si la existencia de la resolución contenida en el oficio con terminación 60-360 podía o no ser tomada en cuenta para motivar la agravante de reincidencia precisada en la resolución impugnada, toda vez que se dejó sin efectos en la sentencia de 19 de noviembre de 2013, dictada en el juicio contencioso administrativo 780-08-10-017-856-11-S1-0104 de esta primera sección. Con base en lo anterior, se ordenó a este órgano jurisdiccional emitir un nuevo fallo en el que, al resolver los conceptos de impugnación mencionados,
se invocara como hecho notorio la sentencia dictada en el juicio ya citado. Y con base en su contenido se analizara la motivación de la agravante por reincidencia controvertida por la actora. En ese sentido, en el proyecto que se pone a su consideración y que da cumplimiento a los lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito, en el considerando tercero, se establece la competencia de esta primera sección para resolver el asunto. En los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, quedan intocados por el Tribunal de Alzada, por lo cual se reiteran. Posteriormente, se da cumplimiento a la sentencia ejecutoria de mérito, para lo cual se analiza si la existencia de la resolución contenida en el oficio con terminación 60-360 podía o no ser tomado en cuenta para motivar la agravante de reincidencia precisada en la resolución impugnada, toda vez que se dejó sin efectos en la sentencia de 19 de noviembre de 2013. Así, se invoca como hecho notorio el contenido de esta, ello toda vez que, como lo señala el Tribunal de Alzada en la ejecutoria que se cumplimenta, las resoluciones emitidas por este tribunal constituyen hechos notorios que pueden invocarse de oficio para justificar el sentido de las mismas. De manera que el contenido de la sentencia de 19 de noviembre de 2013, pronunciada en el juicio contencioso administrativo ya citado, misma que se declaró firme mediante acuerdo de 2 de abril del presente año, se desprende que en dicho juicio la parte actora fue la empresa Gasolineros Unidos de Irapuato, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la resolución impugnada la contenida en el oficio con terminación 1427 de 19 de diciembre de 2007, por medio del cual se resolvió el recurso de revocación RR 136/07 impuesto en contra de la diversa con número de terminación 75483 de 11 de septiembre del mismo año, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Irapuato del Servicio de Administración Tributaria, en la cual determinó un crédito fiscal por la cantidad de 104.978.653.33 pesos, por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2003. Resoluciones estas que fueron declaradas nulas lisa y llanamente, toda vez que la autoridad demandada no exhibió el oficio de observaciones con terminación 73514 de 25 de abril de 2007, no obstante que la entonces actora manifestó desconocerlo, razón por la cual se concluyó que se transgredió el numeral 46A del Código Fiscal de la Federación al no haberle dado a conocer dicho oficio a la contribuyente revisada, y por ende, el procedimiento de fiscalización instaurado con base en el oficio con terminación 0360 de fecha 17 de agosto de 2006 no se culminó con la formalidad prevista en el artículo 48, fracciones cuarta y quinta. En ese sentido, en la ponencia que se pone a nuestra consideración, se estima incuestionable que el oficio con terminación 60-360 antes referido y que dio origen a la resolución determinante del crédito fiscal impugnado en el juicio 780/08-10-01-7/856-11-S1-0104 quedó sin efectos por virtud de la sentencia de 19 de noviembre de 2013 dictada en dicho juicio. Consecuentemente, se estimó fundado el argumento de la demandante respecto a que, en el presente caso, es inconcluso que no se configuró la hipótesis de la agravante por reincidencia invocada por la demandada en la resolución impugnada, toda vez que el oficio con terminación 60-360 de 17 de agosto de 2006, en el cual basa su determinación, dejó de surtir efectos en la esfera jurídica de esta última al haber una determinación por un órgano jurisdiccional, este tribunal, como lo constituye, cito, este tribunal, en el que se declaró la ilegalidad de la citada resolución. Es cuanto, presidente, es cuanto, magistrada, compañeros magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Toma usted la votación, por si no si está en nuestra consideración. Si nadie desea hacer uso de la palabra, por favor, tome usted la votación. Sí, magistrado, presidente. Magistrado Valls Esponda. Con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia. Magistrada Urbi Llonel. Con la ponencia. Magistrado presidente. Con la ponencia. Resulta aprobada la ponencia por unanimidad de 5 votos y se resuelve. Resolutivo primero. Resultó infundada la causal de improcedencia y sobrecimiento hecha valer por la autoridad demandada. Por tanto, resolutivo segundo, no se sobresee el presente juicio. Resolutivo tercero.
La parte actora acreditó parcialmente los extremos de su pretensión. En consecuencia, resolutivo cuarto. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo, para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Resolutivo quinto. En vía de informe, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia de la presente sentencia al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, en testimonio del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías número de TOCA, DEA 329/2019. Resolutivo sexto, notifíquese. Doy cuenta con el asunto número 4. Cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo DA 569/2019 del índice del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito relacionado con el juicio contencioso administrativo 19809/15/17117/AC1/4129/17S10304. Parte actora, base asesores SC. Autoridades demandadas, Administración Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal y su administrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal 4 del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrado Guillermo Valses Ponda. Está a nuestra consideración el presente asunto. Tiene la palabra el señor magistrado Carlos Chorón Arzate. Muchas gracias, magistrado presidente. Yo, ofreciendo una disculpa a todos ustedes y fundamentalmente al señor ponente, quisiera, en base a nuestro reglamento, solicitar el diferimiento de este asunto, toda vez que quiero cotejar algunas pruebas documentales y analizar algunas pruebas documentales con el expediente físico, lo cual no he podido hacer por diversas razones, entre ellas que el expediente estaba ocupado en otra ponencia de magistrados de esta sección, por lo que solicito esa disculpa y solicito el diferimiento. ¿Es cuánto, magistrado presidente? Con que uno de nuestros compañeros solicite el diferimiento es suficiente para que lo debamos de tener por diferido, por lo cual se tiene por diferido. Magistrado Valses Ponda. Gracias, presidente. No tengo problema, como bien dice, con base en el reglamento. Solo pediría que vía la Secretaría Adjunta se solicite prórroga al Tribunal Colegiado para efecto de dar cumplimiento en tiempo y forma. ¿Es cuánto? Gracias. Y en ese sentido, también en la prórroga que solicitaremos, daremos cuenta de que ya está en vías de cumplimiento el presente asunto. Muchas gracias. De cuenta del siguiente asunto, por favor. Sí, magistrado presidente. Doy cuenta con los asuntos del orden del día 46/2020. Asunto 1. Cumplimiento de ejecutoria dictado en el amparo directo 565/2019-11624 del índice del 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito relacionado con el juicio contencioso administrativo 5773/17071-1085/17S10504. Parte actora, Grupo Empresarial para la Industria Textil y del Calzado SADCB. Autoridad demandada, administrador desconcentrado jurídico de Jalisco 3 del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrado Julián Alfonso Olivas Ugarte. Está a nuestra consideración del presente asunto. Tiene la palabra el señor magistrado Julián Alfonso Olivas Ugarte. Gracias, señor presidente. Haré una síntesis del turno que está a nuestra consideración. La resolución impugnada es la del oficio con número terminal 03282 de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco 3, donde se le determinó un crédito por la cantidad de 373,884,070.25, así como la que resolvió el recurso de revocación RR022/16 emitido por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Jalisco 3. Esta sección emitió sentencia el 13 de agosto de 2019, donde reconoció la nulidad de la resolución impugnada y de la originalmente recurrida en la parte relativa a la determinación del IVA en el rubro valor de actos o actividades grabados determinados presuntivamente, así como de pagos provisionales de dicho impuesto y sus accesorios. La actora impugnó la citada resolución y el 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito
circuito determinó fue legado por la quejosa en cuanto al depósito realizado en HSBC en la cuenta 40-45-144-128, toda vez que la póliza de cheque 47,669 del 27 de junio de 2011 contiene la recepción por parte de la quejosa de 17, se advincula con la póliza de cheques 10,398 de 20 de noviembre de 2012, en la cual se protocolizó la celebración de las asambleas generales ordinarias de 31 de mayo, 30 de junio, 29 de julio y 31 de agosto, todas del año 2011. Además, la referida póliza está relacionada con el estado de cuenta bancario 404-298-9855 a nombre de JCH Inversión Redituable Sofom, donde se advierte un depósito de 17,400,000 pesos, siendo esta la única parte de la sentencia imputada que fue modificada. Se reiteran los considerandos del tercero al noveno, el décimo primero y el décimo segundo, y se resuelve que la actora acreditó parcialmente los extremos de su pretensión y se declara la nulidad de la resolución impugnada y de la originalmente recurrida en la parte correspondiente de la determinación del IVA. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor magistrado Julián Alfonso Oliva Ugalde. ¿Está a nuestra consideración? Si nadie más desea hacer uso de la palabra, por favor, tome usted la votación. Sí, señor presidente. Magistrado Valses Ponda. Con la ponencia. Magistrado Oliva Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia. Magistrada Urbi Llenel. Con la ponencia. Magistrado presidente. Con la ponencia. Por unanimidad de 5 votos resultó aprobada la ponencia y se resuelve. Resolutivo primero. La parte actora acreditó parcialmente los extremos de su pretensión. En consecuencia, resolutivo segundo. Se declara la nulidad de la resolución impugnada y de la originalmente recurrida, mismas que han quedado precisadas en el resultando primero del presente fallo, en la parte relativa a la determinación del impuesto al valor agregado, en el rubro valor de actos o actividades grabados, determinados presuntivamente, así como de los pagos provisionales de dicho impuesto, recargos, multas y actualizaciones en términos de lo resuelto en el considerando décimo. Resolutivo tercero. En vía de informe, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia certificada de la presente sentencia al 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, en testimonio del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo DA 565/2019-11624. Resolutivo cuarto, notifíquese. Doy cuenta con el asunto número 2. Cumplimiento de ejecutoria dictado en el amparo directo DA 667/2020 del índice del 22º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito relacionado con el juicio contencioso administrativo 12,539/18-17149/2562/18S10204. Parte actora, exportadora San Isidro SADCB. Autoridad demandada, Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 5 de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrada doctora Nora Elizabeth Urbi Llenel. Está nuestra consideración del presente asunto. Tiene la palabra la señora ponente, la señora magistrada y doctora Nora Elizabeth Urbi Llenel. Por favor, señora magistrada. Gracias, magistrado presidente. Magistrados, procedo a justificar la propuesta que está a nuestra consideración. En el caso, esta primera sección de la Sala Superior dictó sentencia definitiva el 11 de julio de 2019, en la cual determinó que la hoy actora no logró acreditar la existencia de operaciones relativas a la exportación de diversos productos a la República de Venezuela, por lo que se consideró ajustada a derecho la determinación presuntiva prevista en el artículo 59, fracción novena, incisos A al C del Código Fiscal de la Federación, y por ende, se reconoció la validez de la resolución impugnada, así como de la originalmente recurrida. Inconforme con este fallo, la hoy actora interpuso el juicio de amparo, el cual fue radicado ante el 22º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito,
quien mediante ejecutoria de fecha 3 de septiembre de 2020 resolvió conceder el amparo a la quejosa. El Tribunal de Alzada, quien declaró fundados los conceptos de violación primero y segundo que invocó la ahí quejosa, expuso que esta primera sección no analizó de manera pormenorizada las diversas pruebas que se le ofrecieron durante la etapa de fiscalización, lo cual resultaba toral para decidir en definitiva si con dichos medios probatorios se demostraba la existencia de la mercancía que se declaró haber exportado y la materialidad de la operación. Indicó que no era correcto sujetar la comprobación de los supuestos a que se refiere el artículo 59, fracción novena del Código Fiscal de la Federación a la exhibición de las pruebas con las cuales se considerara que se hubiera acreditado, sino que lo verdaderamente importante era decidir por qué con el caudal probatorio no se acreditó. En esa tesitura, determinó que en la sentencia reclamada se varió la ley. En consecuencia, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la demandante para el efecto que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar se emitiera una nueva, atendiendo a los lineamientos de dicha ejecutoria. En el considerando séptimo, se da cumplimiento al ordenado en la ejecutoria que nos ocupa y se propone declarar parcialmente fundados los argumentos de la parte actora, pero insuficientes para desvirtuar la legalidad de las resoluciones combatidas por las siguientes consideraciones. Atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria que se cumplimenta, se estima indebida la determinación de la autoridad demandada, en el sentido que es insuficiente la documentación aportada por la parte actora bajo la consideración que no se encuentra soportada con alguna actividad de verificación, inspección o confirmación que aporte evidencia que la misma efectivamente se hubiera realizado. Señalado lo anterior, se procede a valorar si con las pruebas aportadas por la parte hoy actora se cumple con ese cometido, esto es, si son suficientes para demostrar que las operaciones en cuestión existieron en la vida material y, por ende, dilucidar si se actualiza o no la determinación presuntiva en controversia. Valoradas las pruebas, se analiza si se actualizó o no cada uno de los supuestos establecidos en los tres incisos de la fracción novena del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. Las pruebas ofrecidas por la parte actora carecen de la información específica sobre las condiciones de la entrega material de la mercancía y de la identidad de la persona a quien supuestamente se entregó, puesto que no acredita la propiedad del producto y la situación especial en que se hubiera hecho la entrega, ni demuestra el nombre específico de la persona que recibió materialmente la mercancía, así como el documento oficial de identificación. Se precisa que aún de una valoración conjunta de todas las probanzas analizadas, tampoco se desprenden las condiciones de la entrega material ni de la identidad de la persona a quien se le entregaron. En consecuencia de lo anterior, resultan insuficientes para desvirtuar la determinación presuntiva contenida en la resolución impugnada, toda vez que no logró demostrar que aportó los elementos previstos en el inciso C del numeral invocado, y por ende ello resulta suficiente para estimar procedente la presunción en contra del enjuiciante, pues basta que se actualice uno de los incisos del numeral mencionado. Por otra parte, se analiza si los productos químicos que son utilizados por los clientes del actor en el extranjero para la elaboración de productos cosméticos y farmacéuticos están gravados a la tasa del 16% o del 0%, según lo previsto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2011. Al respecto, se califican infundados los argumentos de la actora, pues al haberse actualizado el supuesto previsto en el inciso C de la fracción novena del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, ante la falta de acreditamiento de la materialidad de las operaciones, fue legal que la autoridad fiscalizadora presumiera que para efectos de impuesto al valor agregado, dichos bienes fueron enajenados en territorio nacional, y por ende se causó el impuesto al valor agregado a la tasa del 16%. En consecuencia, se estima que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su acción y en consecuencia se propone reconocer la validez de la resolución impugnada en el presente juicio, así como la originalmente recurrida. También, magistrado presidente, compañeros magistrados, hay la sugerencia del área de tesis de elaborar algunas respecto a los temas esenciales que se analizan en el proyecto que se somete a nuestra consideración. Es cuanto, magistrado presidente, magistrados. Muchísimas gracias, señora magistrada.
Está a nuestra consideración. Si nadie desea hacer uso de la palabra, por favor, tome usted la votación. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls Esponda. Con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia y elaboración de tesis. Magistrada Urbi Llenel. En los mismos términos. Magistrado presidente. Igual. Resultado aprobada la ponencia por unanimidad de 5 votos y se resuelve. Resolutivo primero. En cumplimiento a la ejecutoria dictada el 3 de septiembre de 2020 en el juicio de amparo TA67/2020 por el 22º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, mediante acuerdo de fecha 6 de octubre del 2020, se dejó sin efectos la sentencia dictada el 11 de julio del 2019. Resolutivo segundo. La parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su acción. En consecuencia, resolutivo tercero. Se reconoce la validez de la resolución impugnada en el presente juicio, así como de la originalmente recurrida. Resolutivo cuarto. Mediante atento oficio que se gire al 22º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, en el expediente número DA67/2020, remítasele copia certificada de la presente sentencia dictada en cumplimiento de ejecutor. Resolutivo quinto, notifíquese. Asimismo, se hace constar que la magistrada ponente aceptó elaborar una tesis que tenga relación con los temas abordados en el proyecto. Asunto número 3. Juicio contencioso administrativo 597/17-26012-1951-18S10104. Parte actora, Oil Industry Logistics SADCB, proveniente de la Sala Regional de Tabasco. Autoridad demandada, Administración Desconcentrada Jurídica de Tabasco 1 del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrado doctor Manuel Luciano Allivis Pelayo. Muchas gracias. Está a nuestra consideración. Como es de mi ponencia, me voy a permitir justificar su contenido a ustedes, señora magistrada y señores magistrados. El acto impugnado es la resolución 977 de 22 de mayo de 2017 que emitió el Administrador Desconcentrado Jurídico de Tabasco 1, por la que confirma la contenida en el oficio 8386 de 25 de noviembre de 2016, en la que se determina un crédito fiscal por 123,749,897.73 pesos. Los antecedentes son que por oficio 2259 de 18 de junio de 2015 se ordenó la práctica de una visita domiciliaria a Oil Industry Logistics SADCB a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales como sujeto directo en materia de impuesto a la renta e IVA y como retenedor también en ISR e IVA por ingresos por actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y salarios. Se llevó a cabo la visita y el 10 de junio de 2016 se dejó citatorio a la demandante para levantar acta final de 13 de junio de 2016. El 13 de junio de 2016, personal de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco 1, con sede en Tabasco de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, levantó constancia de hechos en la que circunstanció que no fue posible levantar el acta final. El día siguiente, el 14, se levantó constancia de hechos a través de la cual se circunstanció que no fue posible levantar el acta final. El día 15, día siguiente, volvió a dejar citatorio para levantar acta final. Los dos días siguientes, 16 y 17, se levantó constancia de hechos, circunstanciando que no fue posible levantar el acta final. El siguiente, el 20 de junio, volvieron a dejar citatorio y el 21 por fin se levanta el acta final. El 15 de noviembre de 2016 se emite la resolución contenida en el oficio impugnado, el 8386, que deriva del orden de visita domiciliaria número 15 contenida en el oficio 2259 de 18 de junio de 2015. Por escrito que se presenta a través de buzón tributario, el 16 de enero de 2017, el representante legal interpuso recurso de revocación y el 22 de mayo de ese año, en el oficio 977, el administrador desconcentrado de Tabasco del SAT resolvió el recurso de revocación en el sentido de confirmar la determinación. En el considerando tercero, precisamos que el juicio se realizará conforme al principio de litis abierta. En el cuarto, estudiamos la única causal de improcedencia que plantea la autoridad demandada y la proponemos como
bueno, en el sentido de que la parte demandada fue omisa al señalar al tercero en el juicio, y lo estamos proponiendo como infundado, ya que el 2 de mayo de 19, el magistrado instructor de la Sala Regional en Tabasco, en cumplimiento a lo ordenado en sentencia de 8 de noviembre de 2018, emitida por esta primera sección, realizó diversas actuaciones encaminadas a comprobar la existencia o ausencia del tercero interesado en el juicio que nos ocupa, teniendo así, por acuerdo del 4 de septiembre, como tercero interesado el señor Marcos Antonio Bertruy Argaez, por lo que resultó infundada la causal planteada, y por acuerdo 4 de noviembre, el instructor tuvo por precluido el derecho del tercero interesado para personarse en el juicio en que se actúa. En el considerando quinto estudiamos los agravios primero y cuarto de la demanda y el primero, segundo, tercero y cuarto de ampliación de la demanda, en los que la actora señala que la autoridad se excedió del plazo de 12 meses para concluir la visita domiciliaria que inició el 19 de junio de 2015 y concluyó el 21 de junio de 2016, que no se encontraba bajo el supuesto de no localizado previsto en la fracción tercera del artículo 46A del Código Fiscal, y niega lisa y llanamente que se le hubiera dejado un citatorio el 15 de junio para que esperara el 16 del mismo año a las 10 de la mañana para recibir el acta final de auditoría, y que el oficio determinante de 25 de noviembre excedió los 6 meses para notificar la resolución una vez concluidas las facultades de comprobación. Se están proponiendo como a todos, a ustedes como infundados todos los argumentos, toda vez que la autoridad demandada al formular su contestación ofrece y exhibe citatoria y acta circunstanciada y copias certificadas de las actas de hechos citatorios y actas de notificación que se llevaron a cabo en el desarrollo de la visita, y del estudio de ellas llegamos a la plena convicción de que la visitadora se presentó reiteradas veces en domicilio fiscal con objeto de levantar el acta final, como lo narré al principio. Sin embargo, no fue localizado el representante legal ni ninguna otra persona con la cual se efectuara la diligencia, por lo cual se considera actualizado lo previsto en la fracción tercera del artículo 46A del Código. Asimismo, la autoridad no excedió el plazo para concluir la visita domiciliaria, ya que la suma de los periodos de revisión, sin contar el tiempo que duró la suspensión prevista en la fracción tercera del 46A, dan un total de 11 meses y 29 días, término que no excede los 12 meses para finalizar el proceso de fiscalización. Finalmente, las diligencias de notificación del oficio 8386 se ajustaron a derecho y se tuvo como legalmente notificada la resolución el 30 de noviembre de 2016, es decir, dentro del término que establece de 6 meses que establece el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. En el considerando sexto, que llega a la página 1113, se procede al estudio y resolución de los agravios segundo y tercero de la ampliación a la demanda, en los que se sostiene que la resolución liquidatoria, según la parte actora, violenta los derechos del contribuyente y que las pruebas que presenta el 13 de junio no fueron valoradas conforme a derecho. Estamos proponiendo a ustedes que no le asista la razón a la hoy demandante, ya que si bien la actora realizó una autocorrección, esta debió cumplir con lo establecido por el código, ya que la sola presentación de la autocorrección no le exime ipso facto sus obligaciones fiscales. Por otro lado, el argumento de la actora de que los visitadores valoraron los documentos ofrecidos durante la visita es infundado, ya que lejos de que los visitadores realizaron una valoración de la información, circunstanciaron debidamente cada uno de ellos, sin que les dieran valor probatorio alguno, por lo que no se aprecia ninguna valoración. Asimismo, es infundado que la autoridad fue omisa en valorar las pruebas presentadas el 13 de junio, en virtud de que el análisis que realizamos a la resolución vimos que la autoridad determinó que esas pruebas no acreditaban el origen de los depósitos bancarios por concepto de préstamos recibidos al no contar con documentación comprobatoria, puesto que los contratos que ofreció no coincidían con los registros de contabilidad. Asimismo, se tuvo que los registros contables contenían errores entre las cuentas de depósitos y los supuestos préstamos realizados, razones todas por las que se propone que se declare la validez de la resolución impugnada. Asimismo, el área de tesis sugiere reiterar por cuarta, segunda y tercera ocasión los precedentes 416, 80 y 59 ya citados en el considerando sexto del proyecto de sentencia. En esas condiciones está su amable consideración. Es cuanto, señora magistrada, señores magistrados. Está su amable consideración.
Si no hay nadie que desea hacer uso de la palabra, por favor, tome usted la votación. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls Esponda. Con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia y reiteración de precedentes. Magistrada Urbi Llener. En los mismos términos. Magistrado presidente. Igual. Por unanimidad de 5 votos resultó aprobada la ponencia y se resuelve. Resolutivo primero. Resultó infundada la causal de improcedencia y sobrecimiento analizada. En consecuencia, resolutivo segundo. No se sobresee el presente juicio. Resolutivo tercero. La parte actora no acreditó los extremos de su pretensión. En consecuencia, resolutivo cuarto. Se reconoce la validez de la resolución impugnada y recurrida precisadas en el resultando primero de este fallo. Resolutivo quinto. Notifíquese. Se hace constar que el magistrado presidente y ponente aceptó la reiteración por cuarta, segunda y tercera ocasión de los precedentes 8 Romano P1 AS 416, 8 Romano P1 AS 80 y 8 Romano P1 AS 59 citados en el considerando sexto del proyecto. Asunto número 4. Juicio contencioso administrativo 470/18-S2019/119/20-S10104. Parte actora, Servicios Integrados y Agencia Aduanal S.A. Autoridad demandada, Administradora de Operaciones Especiales de Comercio Exterior 5 del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrado doctor Manuel Luciano Yvis Pelayo. Muchas gracias. Está a nuestra consideración. Como también se trata de un asunto de mi ponencia, me voy a permitir resumirlo muy brevemente. El acto impugnado es la resolución que contiene el oficio 1257-5/2018 que emitió la Administradora de Operaciones Especiales de Comercio Exterior 5 de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, por la que determina un crédito fiscal por concepto del IGI, actualización, recuerdos y multas en cantidad total de 438.019.025.96. La demanda se radica en la segunda sala especializada en materia de comercio exterior con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León. En el considerando tercero, lo proponemos a ustedes como infundado, todo es que la autoridad demandada fundó y motivó suficiente y adecuadamente la solicitud de información y documentación. En el oficio 5 de diciembre de 2016, y en esa fundó su actuación en el artículo 42 del Código Fiscal, que la faculta para requerir a contribuyentes en las oficinas de las propias autoridades, así como que le proporcionen los datos y otros documentos o informes para llevar la revisión. Asimismo, la autoridad no excedió sus facultades al requerir la presentación de la contabilidad en forma específica, ya que, como se desprende de la solicitud de información y documentación 16 ya citada, la autoridad le solicitó ciertas especificaciones para poder identificar cada uno de los pedimentos tramitados. En el considerando cuarto, que proponemos también como infundado, por una parte e improcedente por el otro, se analiza básicamente si la autoridad fue omisa en considerar la suspensión dictada en el juicio de amparo 115 del 2013-1 por el juzgado de distrito en el estado de Tamaulipas el 18 de octubre de 2013, resolviendo que la autoridad sí fundó y motivó adecuadamente toda vez que invocó los preceptos legales que son aplicables al caso, es decir, el artículo primero de la ley del impuesto general de importación y de exportación, y de la ley del impuesto general de exportación y sus modificaciones aplicables. El artículo primero de la ley aduanera, en relación con los 51, fracción primera y 52, párrafo, primer párrafo, el 80, el 176, fracción primera, el 178, fracción 1, así como el 12, fracción primera de la Ley de Comercio Exterior. Y señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para emitir la resolución impugnada. Además, la hoy actora no proporcionó ni pruebas, libros, registros o documentación comprobatoria que desvirtuara los hechos en emisión y señalados en el oficio de observaciones 4685 de 17 de noviembre de 2017, con los que omitió comprobar el pago del impuesto general de importación, por lo que se determinó que ésta se encontraba obligada a realizar el pago del impuesto general de importación de los 737 pedimentos sujetos a revisión con sus accesorios. Respecto de si al emitir la resolución 1257 la autoridad fue omisa en considerar lo resuelto por lo resuelto en el juicio de amparo 115-2013,
lo estamos considerando como inoperantes, ya que la demandante está perdiendo de vista que en la resolución contenida en el oficio 1257 ya citado, la ahora autoridad traída a juicio no omitió señalar la suspensión en el juicio de amparo del juzgado séptimo de distrito en el estado de Tamaulipas, contrario a lo que señala lo demanda demandante, y la actora es omisa en formular argumentos que ataquen la determinación, pues el solo hecho de señalar que se omitió considerar la suspensión definitiva en el juicio de amparo del juzgado séptimo de distrito en Tamaulipas no controvierte los fundamentos y motivos de la resolución, por lo que resulta inoperante, ya que debió haberlo combatido con razonamientos en que fundara su dicho. De esa forma, se propone usted, señora magistrada y señores magistrados, reconocer la validez de la resolución impugnada. ¿Ex cuanto? De la misma forma, agradezco a la señora magistrada y doctora Nora Elizabeth Urbillenel su amable observación. Ya se encuentra digitalizada la página 22 de la resolución impugnada, que está visible a página 156 de la resolución. Muchísimas gracias. Ex cuanto, señora magistrada, señores magistrados. ¿Está a nuestra consideración? De no haber nadie que desee hacer uso de la palabra, por favor, tome usted la votación. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valses Ponda. Con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Taurán Arzate. Con la ponencia. Magistrada Urbillenel. Con la ponencia y elaboración de tesis. Magistrado presidente. Con la ponencia y elaboración de tesis, gracias a la señora magistrada por recordarlo. Por unanimidad de 5 votos resultó aprobada la ponencia y se resuelve. Resolutivo primero. La parte actora no probó los extremos de su pretensión, de ahí que, resolutivo segundo, se reconoce la validez de la resolución impugnada precisada en el considerando primero de este fallo. Resolutivo tercero, notifíquese. Se hace constar que el magistrado presidente y ponente aceptó elaborar una tesis que tenga relación con el tema abordado en el proyecto. Asunto número 5. Juicio de Tratados Internacionales 2032-18-04019-366-20-C10203. Parte actora, José Alonso Real y Vázquez Mancillas. Proveniente de la Sala Regional Norte Centro 1, autoridad demandada, administrador de la aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua, de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Ponente de magistrada, doctora Nora Elizabeth Urbillenel. Está a nuestra consideración. Tiene la palabra la señora magistrada y doctora, doña Nora Elizabeth Urbillenel. Por favor, señora magistrada. Gracias, magistrado presidente, magistrados, compañeros, procedo a justificar la propuesta que está a nuestra consideración. En el asunto, se impugna la resolución contenida en el oficio emitido por el administrador de la aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua, de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual determina un crédito fiscal por concepto de impuesto general de importación actualizado, impuesto al valor agregado actualizado, multa y recargos, por la omisión de retornar el vehículo internado temporalmente de la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional dentro del plazo autorizado. Se analizan los argumentos encaminados a desvirtuar la legalidad de la notificación de la resolución controvertida, considerándolos como infundados. Ello es así, ya que la parte actora sostiene que la notificación de la resolución impugnada debió practicarse por estrados, en virtud que en ningún momento dentro del procedimiento administrativo señaló para domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que debió aplicarse lo dispuesto en el artículo 152 de la ley aduanera. Sin embargo, del análisis practicado a dicho artículo, así como lo dispuesto en el numeral 134 del Código Fiscal de la Federación, el cual resulta aplicable de manera supletoria, se desprende que solamente en los casos en que no sea posible realizar la notificación personal por cualquiera de los motivos que se señalan en estos artículos, se podría acudir a la notificación por estrados. En ese sentido, si conforme a lo dispuesto por el artículo 136 del Código señalado, las notificaciones también pueden realizarse en el domicilio señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes, resulta en concurso que la notificación personal efectuada por la demandada en el domicilio fiscal de la hoy parte actora
resulta ajustada a derecho. Por otro lado, se señala que toda vez que la parte actora indicó en el escrito de demanda que tuvo conocimiento de la resolución controvertida el día 31 de mayo de 2018, fecha que coincide con la indicada en la constancia de notificación de la resolución impugnada exhibida por la autoridad demandada. Por tanto, se convalida cualquier ilegalidad en la notificación de la misma. Posteriormente, se analiza si la autoridad emisora del oficio de hechos y u omisiones contenidos en el oficio 680 de fecha 22 de enero de 2018, como de la resolución impugnada contenida en el oficio 7759 del 18 de mayo de 2018, fueron debidamente fundadas en cuanto a su competencia material y territorial. Se determina que son infundados los argumentos de la parte actora, toda vez que las autoridades emisoras de los escritos mencionados sí señalaron los dispositivos legales y reglamentarios que prevén su competencia material y territorial, sin que pase desapercibido que dichas actuaciones fueron firmadas por la jefa de Departamento de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, en suplencia por ausencia, toda vez que conforme a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, cuyo rubro es suplencia por ausencia, a quien debe atribuirse el acto administrativo, la emisión del escrito de hechos u omisiones, así como de la resolución impugnada, debe ser atribuida al administrador de la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que la jefa del departamento únicamente firmó en suplencia por ausencia de esta autoridad. Asimismo, se señala que la suplencia invocada por la jefa del departamento de la aduana de Ciudad Juárez en ambos oficios en estudio cumple con los requisitos de fundamentación y motivación pertinentes. Se procedió al estudio de los argumentos encaminados a detectar la legalidad de la notificación del escrito de hechos y omisiones, los cuales son calificados como infundados, atendiendo a consideraciones que ya son cuestiones de reiteraciones de precedentes que contamos en este tribunal. Se analizó también el argumento del actor en el que refiere que la resolución impugnada es ilegal al violar el principio de inmediatez, toda vez que no obstante que la autoridad conoció de la irregularidad atribuida en el año 2014, fue hasta el año 2018 cuando levantó el escrito de hechos y omisiones. Dicho argumento se estima infundado. Lo anterior, toda vez que tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación realizadas en momento diverso al despacho aduanero, como es el caso que nos ocupa, no es posible que la autoridad advierta las irregularidades de manera inmediata, como podría suceder durante el reconocimiento aduanero o en la verificación de las mercancías en transporte. En ese sentido, tratándose del procedimiento de verificación de un permiso de importación temporal de vehículo, la falta de precisión de un plazo para que la autoridad emita y notifique el acta de irregularidades a que se refiere el artículo 152 de la ley aduanera no provoca incertidumbre jurídica, pues la actuación de la autoridad está sujeta a lo establecido en el dispositivo 67 del Código Fiscal de la Federación de aplicación supletoria a la ley aduanera, por lo que el despliegue de la facultad de comprobación que nos ocupa, es decir, la revisión de documentos y emisión del acta de hecho y o irregularidades, está condicionado a que la misma no se haya extinguido, pues las autoridades aduaneras pueden ejercer sus facultades de comprobación mientras no caduquen, para efecto de conocer los hechos que consten en los expedientes o documentos que tengan en su poder, así como la información disponible en territorio nacional del valor en aduana de mercancías idénticas, similares o de la misma especie o clase, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, por terceros o por autoridades extranjeras, lo cual podrá servir para motivar las resoluciones en las que determine el valor en aduana de la mercancía importada. En ese contexto, el principio de referencia no opera en el presente asunto, pues el acta de hechos y o irregularidades emitida con motivo del no retorno de un vehículo internado temporalmente a territorio nacional no se emite con motivo del despacho aduanero o de un primer o segundo reconocimiento, ni tampoco con motivo de la verificación de mercancías en transporte, sino en ejercicio de su facultad de revisión de documentación con la que la autoridad aduanera cuenta para determinar contribuciones omitidas e infracciones a la ley aduanera. Máxime que no existe incertidumbre para el particular que no retorna un vehículo dentro del plazo autorizado con la consecuente omisión en el pago de contribuciones, pues sí se establece un límite temporal para que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación
como lo es el previsto en el artículo 67 del código aludido. Se analizan los conceptos de impugnación en los que medularmente la parte actora debate la determinación de la base para el cálculo de las contribuciones omitidas, los cuales se proponen infundados. En principio se indicó que la litis a dilucidar se circunscribe en determinar si para determinar la base gravable del impuesto general de importación que nos ocupa, resulta legal que la autoridad aduanera tomara en consideración el valor en aduana conforme a la regla general prevista en el artículo 64 de la ley aduanera, o bien si debía acudir en mérito de valoración previsto, al método de valoración, perdón, previsto en el artículo 78, último párrafo de la ley aduanera. Al respecto del contenido de la resolución impugnada, se advierte que para la determinación de la base gravable, la autoridad tomó en consideración el valor en aduana del vehículo determinado en el procedimiento de importación. Asimismo, del contenido de los artículos 64, 67, 71 y 78 de la ley aduanera, se advierte que por regla general, la base gravable será el valor en aduana de las mercancías, que es a su vez el valor de transacción. Y en caso que no se pueda determinar dicho valor de transacción, deberá aplicarse en orden sucesivo y por exclusión los métodos consistentes en el valor de transacción de mercancías idénticas, similares, valor de precio unitario de venta o valor reconstruido de las mercancías importadas. Y en caso que no se pueda utilizar alguno de esos métodos bajo los lineamientos estrictos, se deberá aplicar esos mismos métodos también en orden sucesivo y por exclusión, pero con mayor flexibilidad, considerando los datos disponibles en territorio nacional. Ahora bien, en relación a la aplicación del artículo 78, último párrafo de la ley aduanera, el pleno jurisdiccional de la Sala Superior de este tribunal, al resolver la contradicción de sentencias 2, diagonal 14, en sesión de 5 de febrero de 2020, señaló que lo establecido en dicho numeral es un método específico a la aplicación de los métodos de valoración, sin que ello constituya una regla absoluta, pues la autoridad aduanera puede determinar el valor en aduana conforme a los diferentes métodos de valoración que establecen los artículos 64 y 71 de la ley aduanera, utilizados para efectos de determinar la base gravable. Es decir, contrario a lo que afirma el demandante, no en todos los casos resulta válido acudir al procedimiento específico previsto en el artículo 78, último párrafo de la ley aduanera. En esa tesitura, tratándose de vehículos usados, es posible determinar el valor en aduana con base en los demás procedimientos que establece la ley aduanera de acuerdo a las circunstancias del caso, por lo que resulta ajustado a derecho que la autoridad haya tomado en consideración el valor consignado en el pedimento al importar el vehículo a la franja fronteriza. Por lo tanto, resulta infundado lo alegado por el enjuiciante, en el sentido que es incorrecto considerar el valor declarado en el pedimento de importación y debe aplicarse lo señalado por el artículo 78 mencionado. En virtud de todo lo expuesto, se impone reconocer la legalidad de la resolución controvertida y hay una sugerencia del área de tesis en cuanto a elaborar algunas respecto de las cuales no existen en nuestra primera sección. Es cuanto, magistrado presidente, magistrados, compañeros. Muchas gracias, señora magistrada. ¿Está a nuestra consideración? Si nadie desea hacer uso de la palabra, por favor, tome usted la votación. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls Ponda. Con la ponencia y elaboración de tesis. Magistrado Olivas Ugalde. En los mismos términos. Magistrado Chaurán Arzate. En los mismos términos. Magistrada Urbi Llenel. En los mismos términos. Magistrado presidente. Igual, por unanimidad de 5 votos resultó aprobada la ponencia y se resuelve. Resolutivo primero. La parte actora no probó los extremos de su pretensión. En consecuencia, resolutivo segundo. Se reconoce la validez de la resolución controvertida, misma que quedó precisada en el resultando primero de la presente sentencia. Resolutivo tercero, notifíquese. Se hace constar que la magistrada ponente aceptó elaborar tesis relacionadas con los temas abordados en el proyecto. Asunto número 6. Juicio contencioso administrativo 8289/15/17/10/2/344/16/S10304. Parte actora, María Estela Vega Mateo, proveniente de la 10ª Sala Regional Metropolitana. Autoridad demandada, administrador local de recaudación del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria.
Ponente, magistrado Guillermo Balsas Ponda. Está a nuestra consideración. Tiene la palabra el señor magistrado Balsas Ponda. Gracias, presidente. En la ponencia que se pone a nuestra consideración, la parte actora demanda la nulidad de dos mandamientos de ejecución, ambos de fecha 18 de febrero de 2015, ambos emitidos por la subadministradora local de recaudación del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria en suplencia por ausencia del titular de la administración en cita, así como el acta de requerimiento de pago y embargo en ambos casos, embargos levantados el 26 de febrero de 2015, por medio de la cual se requiere el crédito del pago del crédito fiscal determinado, el primero en el oficio con terminación 47. Y el segundo con el oficio terminación 47156, ambos de fecha 23 de octubre de 2013, emitidos por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan en el Estado de México. Ahora bien, en el considerando primero se establece la competencia de esta primera sección para resolver el presente juicio contencioso administrativo. En el considerando segundo queda asentada la existencia de las resoluciones impugnadas, mismas que ya he citado. Finalmente, en el considerando tercero, se analiza la única causal, de improcedencia planteada por la autoridad que es traída a juicio en el oficio de contestación a la ampliación de demanda, en la que medularmente señala que debe de sobreseerse el presente juicio contencioso administrativo con fundamento en el artículo 8, fracción 1 y 11, en relación con el numeral 9, fracciones 2 y 5, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 2 dejó sin efectos los actos impugnados en el juicio que se cita, consistentes en los mandamientos de ejecución que ya se ha mencionado, así como en el acta de requerimiento de pago y embargo, razón por la cual a su consideración ya no existe materia de controversia en el presente juicio ni afectación al interés jurídico de la parte actora. Al respecto, la actora fue omisa al realizar manifestación alguna, no obstante que se le otorgó el derecho para hacerlo. Así, en la ponencia que nos ocupa, se califica de fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento aducida por la autoridad demandada, ello toda vez que, acorde a lo dispuesto por los artículos 8, fracción primera y 9, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio contencioso administrativo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos del demandante y debe sobreseerse, entre otros casos, cuando la autoridad demandada se deja sin efecto la resolución o acto impugnado, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. En este sentido, toda vez que mediante la autoridad enjuiciada al contestar la ampliación de demanda, entre otras cuestiones, ofreció como prueba el oficio con terminación 19460 de 20 de diciembre de 2019, emitido por la Administración Desconcentrada del Distrito Federal 2, desconcentrada de recaudación, perdón, del Distrito Federal 2, en la que se deja sin efecto los actos impugnados en el presente juicio, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la que se desprende que, en primer lugar, la subadministradora desconcentrada de recaudación del Distrito Federal 2 en suplencia por ausencia de la administradora desconcentrada de recaudación del Distrito Federal 2 comunicó a la actora del presente juicio que dejó sin efecto los mandamientos de ejecución emitidos el 18 de febrero, que ya han sido citados, así como sus respectivas actas de requerimiento de pago y embargo diligenciados en fecha del 26 de febrero del mismo año, mediante los cuales pretendió hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales determinados con terminación 47156 y 47157, ambos de fecha 23 de octubre de 2013, emitidos por la entonces administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan. Que dicha determinación obedece a que en los juicios con terminación 16-S2-1004 y 14-17-055, que conocieron de las resoluciones recaídas a los recursos de revocación en los que se recurrieron los oficios determinantes de los créditos fiscales ya citados, se declararon nulas. En ese sentido, aduce lo procedente, es que los actos realizados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, dentro del procedimiento ejecutivo de ejecución para hacer efectivos los adeudos fiscales determinados en las mencionadas resoluciones, se dejen insubsistentes. Además,
También exhibió el aviso electrónico de notificación pendiente en el buzón tributario de fecha 20 de diciembre de 2013, en donde se desprende que el referido oficio con terminación 19460 fue comunicado a la parte actora mediante dicho buzón tributario, aunado a que las constancias que obran en el expediente que integra el juicio que nos ocupa, se desprende que el día 14 de enero de 2020 se notificó de manera personal a la actora el auto de fecha 6 de enero de 2020 por el que se tuvo por contestada la ampliación de la demanda, corriéndole traslado de la contestación a la ampliación de la demanda y sus respectivos anexos. Atento a lo cual se concluye que quedó acreditado que la mencionada Administradora Central de Recaudación del Distrito Federal 2 dejó sin efectos los actos materia de disenso en el presente juicio. Consecuentemente, es dable concluir que estos dejaron de existir en la vida jurídica, lo cual satisface la pretensión de la demandante. Además, ello hace imposible entrar al estudio de los agravios formulados en su contra, pues ya no existe materia para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de estos, por lo que se determina sobreseer el presente juicio al actualizarse las hipótesis contenidas en la fracción primera del artículo 8 en relación con el numeral 9, fracción cuarta, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es cuanto, magistrada, magistrado presidente, compañeros magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Está a nuestra consideración. Si nadie desea hacer uso de la palabra, por favor, tome usted la votación. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls Esponda. Con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia. Magistrada Urbi Llenel. Con la ponencia. Magistrado presidente. Igual. Resultó aprobada la ponencia por unanimidad de 5 votos y se resuelve. Resolutivo primero. Resultó fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada dentro de su oficio de contestación a la ampliación de demanda. En consecuencia, resolutivo segundo. Se sobresee el juicio respecto de las resoluciones impugnadas descritas en el resultando primero del presente fallo, atento a los razonamientos expuestos en el último considerando de este. Resolutivo tercero. Notifíquese. Doy cuenta con el asunto número 7. Juicio contencioso administrativo 15054/18-17064/104/20-S10404. Parte actora, comercializadora y maquiladora Caco SADCB, proveniente de la sexta sala regional metropolitana. Autoridad demandada, administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal 2 del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrado Carlos Chaurán Arzate. Está a nuestra consideración. Señor magistrado Carlos Chonazate, tiene usted la palabra. Muchas gracias, magistrado presidente. Procedo a hacer un breve resumen del proyecto que someto a la amable consideración de la señora y señores magistrados. En este caso, la resolución impugnada es la contenida en el oficio de fecha 8 de mayo de 2018, emitida por la subadministradora desconcentrada de Auditoría Fiscal 7, en suplencia por ausencia del administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal 2, a través de la cual le determinó un crédito fiscal en cantidad total de 652,481,396.14 pesos, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, actualización, recargos y multas por el ejercicio fiscal del 2010, respecto de la cual manifestó desconocer su contenido y legal notificación. En los primeros considerandos se precisa la competencia de la sección y la existencia del acto impugnado. En el considerando tercero se analiza el primer concepto de impugnación del escrito de ampliación de demanda, en el cual la actora controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada que se negó a conocer. Se analiza la notificación en términos de los previstos por el artículo 16, fracción tercera de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, pues en el caso me dio citatorio previo con un tercero que se ostentó como empleado. Además del acta de notificación, se advierte consignado, entre otros, el cercioramiento del domicilio en el que se realizó la diligencia, el requerimiento de la presencia del representante legal de la actora, su ausencia y razón de esta, manifestadas por el tercero, que también se ostentó como empleado, y con quien se entendió la diligencia, mismo que firmó por la recepción de la resolución.
De ahí que se concluya que el citatorio de 8 de mayo de 2018 y el acta de notificación de 9 de mayo de 2018 resultan legales. Por lo anterior y conforme lo ordena el artículo 16, fracción tercera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a establecer si el acto impugnado fue impugnado dentro del plazo que establece el artículo 13, fracción primera, inciso A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, determinándose que la demanda fue presentada en tiempo, precisamente el último día del plazo estipulado en la ley para su presentación. Resuelto lo anterior, se procede al examen de los conceptos de impugnación hechos valer en contra del acto impugnado. En el considerando cuarto, se analizan conjuntamente los conceptos de impugnación primero y segundo de la demanda y segundo de la ampliación, en los cuales se controvierte la competencia material de la autoridad que emitió la orden de visita domiciliaria y la competencia material y territorial del emisor de la resolución determinante del crédito fiscal. En cuanto a la competencia material de la autoridad emisora de la orden de visita y la cita de los fundamentos en que funda esta, se resuelve que son infundados los argumentos de la actora, toda vez que en el orden se advierten invocados los fundamentos suficientes para fundar debidamente sus facultades ejercidas al emitirla, mismos que le conceden atribuciones a la Administración Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal para ordenar visitas domiciliarias. Respecto a la competencia para requerir informes y documentos durante la visita, se resuelve infundado tal argumento, ya que tratándose de orden de visita domiciliaria, basta invocar la fracción tercera del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para considerar que se fundaron debidamente las facultades de la autoridad, no solo para introducirse en el domicilio del gobernado, sino también para realizar la verificación de qué se trata y requerir diversa documentación e informes relacionados con su contabilidad, sin que resulte necesario citar la fracción segunda de dicho numeral. Por lo que se refiere a las facultades materiales y territoriales de la autoridad que determinó que emitió la resolución determinante del crédito fiscal esgrimidos en la ampliación de demanda, se resuelve inoperante por inoportuna tal argumentación, pues al resolverse que fue legal la notificación de la resolución impugnada, estos argumentos debieron de haberse hecho valer en el escrito de demanda y no de la ampliación. En el considerando quinto, se analiza el concepto de impugnación tercero del escrito inicial de demanda, en el cual la parte actora niega lisa y llanamente que existan y sean de su conocimiento las actas a través de las cuales la autoridad suspendió el plazo para concluir la visita y aquella en que se otorgó plazo para formular alegaciones. Además de que la resolución impugnada no fue emitida dentro del plazo de 6 meses previsto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. Traídos a juicio por la autoridad los documentos negados, se resuelven infundados los argumentos de la actora de los que se dividen en dos partes. En la primera parte se analiza y resuelve que sí existen las actas negadas por la actora, se encuentran debidamente circunstanciadas y fueron hechas de legal conocimiento de la hoy actora al haberse entendido con terceros empleados de la contribuyente visitada. En la segunda parte se resuelve que si el acta final se levantó el 7 de febrero del 2018 y la autoridad tenía hasta el 7 de agosto de 2018 para emitir y notificar la resolución, al notificarse el 9 de mayo de 2018, ello ocurrió dentro del plazo de 6 meses previsto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. En el considerando sexto, se estudian los conceptos de impugnación terceros, cuarto y quinto de la ampliación, en los que se combate la resolución impugnada por los índices nacionales de precios al consumidor utilizados al determinar la actualización y los recargos e inaplicación del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación por el ejercicio de 2010. Se resuelven inoperantes por inoportuno los argumentos de la autora, toda vez que si la resolución determinante de los créditos fiscales le fue legalmente notificada, como se resolvió en el considerando tercero, entonces tales argumentos pudo y debió de hacerlos valer en el escrito inicial de demanda y no en la ampliación. En virtud de lo anterior, se propone reconocer la validez de la resolución impugnada. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Está a nuestra consideración. Tome usted la votación, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls, responde. Con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia. Magistrada Urbi Llenel. Con la ponencia. Magistrado presidente.
Con la ponencia. Resulta aprobada la ponencia por unanimidad de 5 votos y se resuelve. Resolutivo primero. La parte actora no acreditó su pretensión. En consecuencia, resolutivo segundo. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, misma que ha quedado debidamente precisada en el resultando 4 del presente fallo. Resolutivo tercero, notifíquese. Asunto número 8. Juicio contencioso administrativo 17516/17015/453/19S10504. Parte actora, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, proveniente de la Primera Sala Regional Metropolitana. Autoridad demandada, Administrador Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrado Julián Alfonso Olivas Ugalde. Está a nuestra consideración. Tiene la palabra el señor magistrado Olivas Ugalde. Por favor. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Le haré un breve resumen del turno que está a nuestra consideración. La actora presentó en la Oficialidad de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas demanda de nulidad de la resolución emitida por el Administrador Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, a través del cual se desechó el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución por la que se determinó un reparto adicional de utilidades a los trabajadores por la cantidad de 120,239,775.80 pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2004. La actora presenta conceptos de impugnación consistentes en determinar que es ilegal el desechamiento del recurso de revocación en contra de la resolución número terminal 2092 emitida en cumplimiento de la sentencia definitiva de 1 de junio de 2014 dictada por la segunda sección. Dicha impugnación resulta parcialmente fundada, toda vez que la resolución liquidatoria fue impugnada directamente ante este tribunal, lo que fue resuelto por la segunda sección. En cumplimiento de dicha sentencia, la autoridad emitió nueva resolución el 6 de octubre de 2015, la cual debió impugnarse ante este tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 125 del Código Fiscal. Por lo que, al no haber sido realizado de esta forma, resulta pegado a derecho que la autoridad lo desechara conforme a la fracción segunda del artículo 124 del Código Fiscal. Sin embargo, el actor expresó que procede el recurso, ya que la autoridad le señaló expresamente que podría impugnar dicha resolución, por lo que el desechamiento resulta ilegal. Una vez determinado lo anterior, se pasa a analizar los conceptos de impugnación en contra de la resolución originalmente recurrida bajo el principio de litis abierta. La actora señala lo siguiente como ilegal. Primero, que la autoridad respecto al reparto de utilidades de los trabajadores no determinó un crédito fiscal en materia de impuesto sobre la renta que hubiese modificado previamente la renta gravable base. Segundo, que es ilegal que la autoridad determinó el reparto de utilidades en el artículo 10, fracción primero de la ley de la materia. Tres, que es ilegal la determinación toda vez que la actora efectuó diversos pagos a sus trabajadores a cuenta del reparto bajo el concepto de compensación variable, los que no fueron considerados por la autoridad. Cuatro, que es ilegal que la autoridad no haya topado a un mes de salario dicho reparto de conformidad con lo establecido en el artículo 127, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo. Las impugnaciones de la actora resultan irrecurribles e indiscutibles, ya que fueron analizadas mediante sentencia definitiva de 1 de julio de 2014 por la sentencia de la segunda sección de este tribunal, la que causó ejecutoria, además de que precluyó su derecho para plantear nuevos argumentos, de ahí que sean inoperantes. Sirve de apoyo las jurisprudencias 7 Romano J2AS-82 y 6 Romano 3OAJ-65 que señalan:
conceptos de impugnación inoperantes por consentimiento o cosa juzgada y preclusión en el juicio contencioso federal se actualiza respecto de los argumentos que pudieron esgrimirse en un primer juicio de nulidad o bien que formulados fueron desestimados. Por lo anterior, se reconoce la validez de la resolución originalmente recurrida y declara la nulidad de la resolución impugnada por los fundamentos precisados en el considerando cuarto. ¿Sería cuánto, señor presidente, magistrada, señores magistrados? Muchas gracias, señor magistrado. Está a nuestra consideración. Tome usted la votación, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls Esponda. Con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia. Magistrada Urbi Llenel. Con la ponencia. Magistrado presidente. Con la ponencia. Resultó aprobada la ponencia por unanimidad de 5 votos. Resolutivo primero. La parte actora aprobó parcialmente los extremos de su pretensión. En consecuencia, resolutivo segundo. Se declara la nulidad de la resolución impugnada precisada en el resultando primero de este fallo por los motivos y fundamentos precisados en el considerando cuarto de la presente sentencia. Resolutivo tercero. Se reconoce la validez de la resolución originalmente recurrida contenida en el oficio 900-0603-2015-2092 de fecha 6 de octubre del 2015 por los motivos y fundamentos precisados en el considerando quinto del presente fallo. Resolutivo cuarto. Notifíquese. Magistrado, le hago de su conocimiento que los asuntos marcados con los números 9 y 10 son regularizaciones de procedimiento. Muchas gracias. De conformidad con el artículo 20 de nuestro reglamento, podemos analizarlos en forma conjunta. Ruego a ustedes que por la vía económica nos manifestemos respecto de si los vemos en forma económica. En ese sentido, tome usted, por favor, la votación de ambos asuntos. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls Esponda. Con los turnos 9 y 10, con ambas ponencias. Magistrado Olivas Ugalde. En los mismos términos. Magistrado Chaurán Arzate. Con las ponencias de cuenta. Magistrada Urbi Llenel. Con las ponencias. Magistrado presidente. Con las ponencias 9 y 10, por unanimidad de votos, resultaron aprobadas y se resuelve. Sí. Asunto número 9, resolutivo primero. Se devuelven los autos originales del presente juicio a la Segunda Sala Regional Metropolitana, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que reponga el procedimiento y subsane las violaciones cometidas durante la sustanciación del mismo, en términos de lo señalado en el último considerando de esta sentencia. Resolutivo segundo. Una vez subsanadas las violaciones de procedimiento cometidas, la Sala Regional en cita deberá remitir los autos a esta primera sección de la Sala Superior de este tribunal para que resuelva lo que en derecho corresponda. Resolutivo tercero, notifíquese. Resolutivos en el asunto número 10. Resolutivo primero, se advirtió de forma oficiosa la existencia de una violación sustancial al procedimiento. Por tanto, resolutivo segundo, devuélvanse los autos originales del presente juicio a la Sala Regional del Centro 3 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que integre debidamente el expediente 5913/18-10011-OT en los términos señalados en la última parte del considerando tercero de este fallo. Resolutivo tercero, una vez que haya quedado integrado el juicio, remítase los autos a la primera sección de la Sala Superior debidamente integrados, cosidos y foliados para la emisión de la sentencia correspondiente. Resolutivo cuarto, notifíquese. Asunto número 11. Instancia de queja 25.332/14-17036/878/15-S10404QC. Parte actora y promovente, la Corona en Tlanepantla SADCB. Autoridad demandada, Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria. Ponente, magistrado Carlos Chaurán Arzate. Está a nuestra consideración. Tome usted la votación, por favor. Sí, magistrado presidente. Sí, magistrado presidente. Magistrado Valls Esponda. Con la ponencia. Magistrado Olivas Ugalde. Con la ponencia. Magistrado Chaurán Arzate. Con la ponencia. Magistrada Urbi Llenel. Con la ponencia. Magistrado presidente. Igual, por unanimidad de 5 votos, resultó aprobada la ponencia y se resuelve. Resolutivo primero. Ha resultado procedente la queja planteada por el C. Luis Daniel Barón Esquivel en su carácter representante legal
de la Corona en Tlanepantla SADCB. Sin embargo, resolutivo segundo, resulta infundada al tenor de lo resuelto en el considerando tercero de este fallo. Resolutivo tercero, notifíquese. Magistrado presidente, le hago de su conocimiento que se han agotado los asuntos del orden del día. Habiendo concluido los asuntos listados en el orden del día que corresponde este martes 10 de noviembre de 2020, se da por concluida esta sesión. Agradezco cumplidamente a la señora magistrada y a los señores magistrados de esta primera sección, así como al secretario adjunto, secretarios de acuerdos, encargada del área de tesis, oficiales jurisdiccionales y personal de informática, y a todos nosotros, a nombre de todos nosotros, me permito agradecer al público que nos acompañó el día de hoy. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes.